Yo, compañeros, quiero referirme al acto que hubo en Filosofía y Letras el viernes 5. Se conmemoraba la noche de los bastones largos y la UBA hizo su conmemoración oficial, pero invitó a ministros del gobierno que por un lado mezcla el gobierno con la conducción de la universidad, pero por otro lado invita a ministros de un gobierno que ha vuelto a reinstalar la represión a las manifestaciones sociales, invita a los ministros de un gobierno que económicamente se parece demasiado a Krieger Bacena, que era el ministro de Onganía, y entonces se hace una conmemoración aparte, en paralelo, dentro de la Universidad de Buenos Aires. Fue en la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Puan. Fue organizado por dos colectivos, uno es Ciencia y Tecnología Argentina, yo personalmente pertenezco a ese colectivo, y el otro es Científicos y Universitarios Autoconvocados. Es un acto en donde hay más de 1000 personas. No voy a hacer un relato periodístico del acto porque ustedes lo pueden encontrar en la web, en la página de la CTA, lo pueden encontrar en YouTube, donde hay un video parcial por ahora, y Filosofía y Letras, la decana Graciela Morgade asegura que va a colgar en la semana que viene el video del acto total. Es decir, ¿qué tuvo de particular ese acto? Bueno, hablaron gente de Ciencia y Técnica Argentina, Jorge Aliaga, habló Roberto Salvareza, ex presidente del CONICET, hablaron dos científicos, Verónica Pérez y Cintia Weichelbaum, de Científicos y Universitarios Autoconvocados, y después vino la parte en donde hablaron compañeros que estuvieron en el 66, en la intervención a la universidad. En particular, Adriana Puigros, Jaime Sorín y Horacio González. Fueron realmente intervenciones vibrantes, porque volvimos a tener en la Universidad de Buenos Aires los viejos debates de la universidad. Volvieron a resonar nombres como el de Hilario Fernández Long, ese ingeniero humanista que terminó defendiendo la universidad y la democracia como muchos no lo hubiesen esperado. Volvieron a resonar los nombres de Roberto Carri, Roberto Cristina, volvieron a resonar los nombres de León Rosichner, una cantidad de nombres que no escuchábamos hace mucho en la Universidad de Buenos Aires. Después habló Cristina y habló Daniel Filmus. Pero referido a Cristina, qué lujo, ¿no? El tener a una expresidente que puede estar en un panel de científicos e intelectuales como ese. No tenemos ahora un presidente claramente que pueda estar en un panel como ese. Ahora, yo quiero... Todo eso fue interesante. Estuvo un video de Tristán Bauer donde se recuperan las imágenes de Rolando García y de Manuel Sadowski, imágenes para mí muy queridas y queribles, gente que desde su óptica peleó por la universidad, trató de defenderla, se revivieron o se volvieron a poner en valor, se volvieron a rever las viejas discusiones entre el reformismo y el peronismo universitario, etc. Pero yo quiero referirme en particular a una frase de Horacio. Horacio dijo: el ministro de Ciencia no sabe qué es la ciencia. Claramente no voy a tratar de interpretar por qué Horacio dijo eso. Digo, eso es imposible, tendría que estar en la cabeza de Horacio. Pero Horacio puso un objeto ahí, como dicen en Ciencias de la Computación. La frase esa es un objeto que la podemos tomar, analizar y discutir. Esa frase no fue trivial, porque después hubo una recorrida del ministro de Ciencia por todos los canales de televisión
por todos los canales de televisión, podríamos decir protestando contra esa frase, haciendo humoradas sobre la frase, sintiéndose ofendido, dependía del día. Pero evidentemente la frase de Horacio no fue algo que pasó desapercibidora. El ministro de Ciencia no sabe qué es la ciencia. Frase compleja. Frase compleja, sobre todo si uno va y dice, a ver, el ministro de Ciencia sabe química, sí, sabe química, sabe química biológica, es capaz de usar sus conocimientos de química y de química biológica para innovar en ciencia, claro que sabe. Y de hecho era un buen científico y probablemente si lo quisiera hacer lo puede volver a hacer. Es decir, tiene conocimientos científicos, pero sabe qué es la ciencia. Y yo creo que acá tenemos que discutir qué es la ciencia para poder llegar a comprender la frase de Horacio. La ciencia es, por un lado, conocimientos científicos. Conocimientos científicos, y acá llegamos al primer punto, conocimientos científicos que no solo son de química, física, matemáticas, tecnología, o como a Horacio no le gusta que digamos las ciencias duras, pero bueno, todos nos entendemos, digo, simplemente para entendernos de qué hablamos. También son los conocimientos científicos en el campo de la sociología, también son los conocimientos científicos en el campo de las humanidades, porque no existen unos y otros sin otros. Y ese complejo científico que está ahí, ese complejo científico que es la ciencia de Argentina, está ahí para crear nuevos conocimientos, claro. Está ahí para formar gente en las universidades argentinas, claro. Está ahí para tener una externalidad, para tener una externalidad que contribuya al desarrollo del pueblo argentino, y claro que sí. Esa externalidad, por ejemplo, si la vemos desde el lado de las ciencias que tienen que ver con las tecnologías fierreras, para no usar las palabras duras, con las tecnologías fierreras, esa tecnología, y la vimos en ARSAT 1, ARSAT 2, no la vamos a ver en ARSAT 3, la vimos en el fracking de YPF, la vimos en los lanzadores satelitales, la vimos en el que se terminó Atucha 2, pero también la vimos en una cantidad de proyectos sociales, trabajando con la gente para que las condiciones de pobreza sean menos humillantes y para que de esas condiciones de pobreza los chicos que están ahí puedan crecer y puedan transformarse en algo diferente de esa pobreza, para que la gente pueda salir de esa pobreza. Pero entonces, ¿eso nada más es la ciencia? Bueno, la ciencia fue eso, y esas externalidades se dan en un proyecto nacional. Ahora cambió el proyecto nacional absolutamente, lo hemos discutido una cantidad de veces, ahora el proyecto nacional apunta hacia otra cosa. Ahora, ¿cómo puedo decir que yo voy a mantener una política científica que servía para desarrollar un país de una forma soberana, de una forma independiente, y que ahora yo hago lo mismo pero desarrollo la misma política científica para desarrollar un país dependiente, para desarrollar un país con más pobreza, para desarrollar un país con menos desarrollo autónomo? Entonces, saber qué es la ciencia, es eso. No es saber solamente, obviamente un científico que hace química tiene que saber química, pero eso no lo discute nadie, pero saber qué es la ciencia, saber qué rol juega en nuestra sociedad la ciencia. Y Horacio puso el dedo en la llaga cuando dice, el ministro de Ciencia no sabe lo que es la ciencia. Pero hay algo más, un científico es fundamentalmente, y tendría que ser, y tiene que ser, si quiere seguir siendo parte del mundo científico, un personaje creíble. Es un personaje que dice que en tal experimento en su laboratorio vio tal cosa, y sus colegas trabajarán para demostrar que se equivocó, que no tuvo en cuenta el polvillo ambiente, que no hizo bien la propagación de errores, que en realidad cometió errores técnicos o errores de criterio. Pero si le tiene que discutir que no le cree, que está mintiendo, que no es creíble,
La ciencia está muerta. No puede haber ciencia si yo no le creo al colega que tengo enfrente y que me comunica un resultado. Y si yo digo, y no sé si es verdad lo que este fulano me está diciendo. Ahora bien, cuando nosotros vemos que el ministro fue ministro del gobierno más progresista que el gobierno que más avanzó que nosotros hemos conocido en nuestras vidas, y sin solución de continuidad, cumple el mismo rol en el gobierno más reaccionario que nosotros tenemos, obviamente gobierno más reaccionario elegido por el voto popular, porque de los otros hemos tenido a raudales y no viene el caso ninguna comparación de ese tipo. Entonces digo, no es creíble. Entonces, si no es creíble, es un problema para la ciencia el no ser creíble. La ciencia se basa en la credibilidad de los personajes que intervienen, porque si no, estamos en la selva, estamos en un lugar donde yo digo que observé tal fenómeno y el tipo que está en el laboratorio de enfrente, en lugar de seguir investigando sobre eso, dice, este mentiroso no vio nada. Imposible sin credibilidad, imposible. Y hay dos temas más sobre los que me gustaría seguir. El primero es el tema del CONICET. Fíjense ustedes que durante el gobierno de Cristina Kirchner, el CONICET creció enormemente, a un ritmo de crecimiento en que dejaba de ser un lugar donde podían nuclearse algunos pocos científicos simplemente para tener la chapa de pertenecer al CONICET, para pasar a ser un instrumento útil a la sociedad, con investigaciones dirigidas en temas que interesan a la sociedad, etc. Hoy, el mismo equipo director, es decir, el presidente de CONICET fue secretario del anterior gobierno, el ministro es el mismo, hoy dicen, el CONICET creció demasiado. Es inviable un CONICET que crezca a este ritmo. En el anterior periodo presidencial, el de Cristina Kirchner, se estableció, y en el anterior también, en el de Néstor, se estableció un mecanismo para elegir a los miembros del directorio de CONICET. Ese mecanismo era simple. Los científicos de cada rama votan y eligen su representante, y después hay representantes de las universidades, hay representantes de los productores agropecuarios, hay representantes de los productores industriales, etcétera, etcétera. Los científicos de ciencias no biológicas votaron y lo eligieron a Roberto Salvareza, miembro del directorio. Ahora bien, la ley es un poco complicada porque dice que de las elecciones va a surgir un grupo de 3 personas y el ejecutivo elegirá dentro de ese grupo quién va a ir al directorio. Nunca se usó esa opción. Siempre el que ganó la elección iba al directorio de CONICET. En esta elección se presentaron junto con Roberto 2 más, es decir, eran 3. Y como ahora el Ministerio de Ciencia dice que no es automático que tenga que ser nombrado Roberto, sino que se puede elegir alguno de los 3, claramente si es una elección de 3 y después los 3 forman parte de la terna que puede ser electa, la elección fue inútil, ¿no? Y no ganó por 1 voto, no ganó por 2 votos, no ganó por 3 votos. También se están demorando notablemente los ingresos a CONICET. Se están demorando notablemente porque antes, si un tipo venía con su título y presentaba en su universidad un certificado que dice título en trámite, entraba a CONICET. Y si después mentía con ese, digamos, tema de la credibilidad, que en principio alguien que forma parte del mundo científico tiene que ser creíble, y la gente no llega a presentarse a investigador o a becario del CONICET porque estaba en medio del Polo Sur y dijo, nadie lo conocía, y dijo, me quiero presentar al CONICET, y apareció. No, viene porque está metido en el mundo científico, porque hizo una tesis de grado, porque hizo una tesis de posgrado, por lo que corresponda. Ahora el Ministerio de Modernización, que es un nombre terrible, ¿no? Ministerio de Modernización. Ahora el Ministerio de Modernización está analizando, y los que no tienen el certificado
no entran hasta que salga el certificado, y todos sabemos que las universidades nacionales, la UBA en particular, demora un año y medio, a veces más, en darle el cartón, el título, que lo da por única vez, y si yo con ese cartón me caigo y se me cae a un pozo de agua, me quedé sin el título, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, estamos viendo que hay una serie de maniobras por el cual la ciencia argentina se está retrotrayendo a lo que era antes de Néstor y Cristina, porque, y esta frase la tomo de Daniel Filmus, el de Néstor y Cristina no eran gobiernos que apoyaban a la ciencia, eran gobiernos que se apoyaban en la ciencia. Y eso forma una diferencia fundamental. Quiero cerrar entonces tomando una frase de Cristina. Cristina, cuando habla en ese acto, dice una frase que nos lleva a pensar qué viene en el país. Dijo: los gobiernos de ideas cortas siempre tuvieron bastones largos. Compañeros, este es un gobierno de ideas cortas, así que no nos extrañe que en la universidad volvamos a tener represión. Y creo que estos temas tienen que ser tomados en cuenta, y vuelvo a insistir con algo que discutimos ya algunas asambleas anteriores. El movimiento nacional, popular y democrático tiene que volver a ganar las universidades. Tenemos que dar batalla facultad por facultad, tenemos que dar batalla del rectorado y tenemos que dar una batalla como la que recordaba Horacio Dion Rosichner, que tuvo tres dignos votos, creo que dijiste, Horacio. Nosotros tenemos que tener miles de dignos votos. Gracias, compañero.